su proceder, su manera de actuar para superar este tipo de escollos? Yo creo que los dos países están comprometidos a mantener sus relaciones sobre una base de respeto mutuo. Lo que pasó, en mi juicio, en el caso Casablanca, fue una falta de colaboración, una falta de coordinación, no solamente entre los dos gobiernos, sino dentro de cada gobierno. Entonces, mi labor como embajador es mantener abiertas siempre las líneas de comunicación de su Congreso en el sentido de que se pudiera verificar la situación que se vive en el sureste del país. Pues, el hecho es que no estoy aquí para dar consejos al gobierno de México en cuanto a Chiapas o otros asuntos. El hecho es que el gobierno y pueblo de México desean una solución en Chiapas que es una solución pacífica, sin violencia, que respeta a los derechos humanos de todos los mexicanos que viven allá. Y como amigos de México apoyamos ese deseo, pero no vamos a meternos en la mecánica de conseguir esa solución. Estadounidenses mexicanas, Lorenzo Meyer, ha considerado que el nuevo embajador...